Hace 5 años, los chihuahuenses depositaron su confianza en el proyecto encabezado por Maru Campos, eligiéndola como la primera alcaldesa en la historia de Chihuahua. Desde entonces, se comenzó a escribir un nuevo capítulo en la historia de nuestra ciudad. Juntos, sociedad y gobierno, trabajamos incansablemente en la consolidación de un municipio más justo y solidario para todos, con el propósito de dignificar las condiciones de vida de quienes habitamos en Chihuahua capital. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el 2018, los ciudadanos decidimos por la continuidad en el trabajo. Fuimos testigos de un proceso histórico. Por segunda ocasión, ratificamos nuestro apoyo al proyecto de resultados, reeligiendo a Maru Campos como alcaldesa. Con honestidad y vocación de servicio, la administración municipal refrendó su compromiso, haciendo de Chihuahua una mejor ciudad para invertir, crecer y trabajar. Una mejor ciudad para vivir. Convencidos de la necesidad de construir puentes, generamos una alianza sin precedentes. Trabajamos de la mano de la academia, la sociedad civil organizada, la iniciativa privada y otros niveles de gobierno, en la creación e implementación de políticas públicas bien diseñadas y planeadas, capaces de promover el desarrollo de nuestra comunidad, sobre todo de quienes menos pueden, menos saben y menos tienen. Los chihuahuenses nos caracterizamos por ser resilientes y en el 2020 dimos muestra de ello. Juntos afrontamos dificultades y obstáculos y asumimos cada reto con la férrea convicción de seguir adelante por el amor a nuestras familias y a esta tierra que ha forjado el carácter de cientos de hombres y mujeres valientes. Con generosidad y creatividad enfrentamos las afectaciones del COVID-19 y unimos esfuerzos para reactivar poco a poco la economía de nuestros hogares. En este último año de administración, continuamos con el trabajo de Maru Campos, estrechando la gran alianza con la sociedad civil organizada. Consolidamos un gobierno de rostro humano y de sentido social, manteniendo el ritmo de trabajo impuesto desde 2016, buscando disminuir la brecha de desigualdad. Las condiciones adecuadas para la cohesión y equilibrio social, manteniendo la cobertura universal de becas académicas y de transporte, apoyos alimentarios a adultos mayores, becas de discapacidad, los programas de empleo temporal y trabajamos de manera permanente para proteger y cuidar a las mujeres chihuahuenses. Y con responsabilidad, implementamos medidas de protección ambiental, promoviendo acciones para contrarrestar el cambio climático, con la exploración e implementación de nuevas fuentes de energía, obras para la conservación del agua y el manejo adecuado de los residuos. Juntos, consolidamos un gobierno cercano, abierto y participativo,
capaz de impulsar el desarrollo ordenado, equitativo y sostenible del municipio. Y compromiso, cuidamos a las familias chihuahuenses, dignificando a los cuerpos de seguridad con profesionalización y equipamiento. Diseñamos mecanismos de protección para nuestras niñas, niños, adolescentes, para nuestras mujeres y familias, implementando sistemas alternativos para la resolución de conflictos y la búsqueda de la tranquilidad. Juntos construimos las bases para la llegada de mejores oportunidades. Con la atracción de inversión extranjera, la mejora regulatoria y el apoyo al emprendimiento, garantizando la prosperidad de la comunidad chihuahuense. Con responsabilidad y gratitud, administramos los recursos de forma inteligente, transparente y eficaz. Y como resultado de 5 años de buen trabajo, hoy entregamos un municipio sin deuda. Promovimos la riqueza cultural de nuestra región. Impulsamos el desarrollo individual y colectivo de las y los chihuahuenses a través del reconocimiento y la exaltación de nuestras identidades, talentos y productos como el arte, la gastronomía y el patrimonio cultural, así como la apropiación de nuestros espacios físicos e históricos. Trabajamos juntos en el diseño de un mejor futuro. Con una visión a largo plazo, construimos obras bien planeadas. Acortamos distancias, tiempos de traslados y mejoramos la infraestructura de nuestro municipio a partir de nuevos modelos de urbanismo. Concluimos y hoy tengo el honor de presentar el informe de gobierno del último año de la Administración Municipal 2018-2021, orgullosa de los logros alcanzados, con la firme convicción de que establecimos las bases para la continuidad y el trabajo en equipo. Reconozco el liderazgo de Maru Campos, quien como alcaldesa imprimió a la administración una clara visión humanista y un ánimo permanente del trabajo y colaboración con la comunidad. Su ejemplo, valentía y amor por Chihuahua nos marcaron la ruta a seguir.
y han sido un recordatorio permanente del compromiso que tenemos los funcionarios públicos de dar lo mejor de cada uno de nosotros al servicio de esta ciudad. Agradezco a quienes han acompañado a Manke, nuestra querida Manke, que han caminado con ella y por supuesto que caminaron también con una servidora, al grandioso gabinete municipal y al equipo del gobierno municipal, a todos nuestros colaboradores. Gracias también, agradezco de forma muy especial a los regidores del ayuntamiento, a la iniciativa privada y sobre todo a la gran comunidad chihuahuense. Gracias porque día a día trabajamos con amor y voluntad en la consolidación de un mejor Chihuahua. En 2016 comenzó un proyecto para mejorar las condiciones de vida de los chihuahuenses. Trabajamos para reducir la desigualdad con apoyos alimentarios, con empleo temporal, con capacitación, con apoyos a mujeres y a grupos vulnerables. En 2021, por quinto año consecutivo, logramos la cobertura universal de becas en el municipio, becas académicas y becas de transporte, apoyando a más de 21 mil familias en el municipio. Y en 5 años, invertimos más de 300 millones de pesos en educación. Concluimos esta administración profundamente satisfechos y convencidos de que juntos cumplimos y podremos seguir cumpliendo. Muchísimas gracias. Tercer informe de gobierno. Manke Granados, presidenta municipal.